Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este miércoles de belleza y maquillaje aquí en Caves Girls. Por si no me conoces, me presento, yo soy Clau. Y en este video les tengo que compartir un tag del cual no, como que sí quería y como que no quería. Es el tag de las bases de maquillaje, pero no lo hice pues nada más porque se me ocurrió. Lo estoy haciendo porque me etiquetó Tere del canal Tere Escalante, que si no lo han visto tienen que ir a revisar su canal porque se van a morir de la risa, se van a enamorar del humor que tiene Tere, así como muchas de nosotras nos ha encantado. Así que vamos a chismear sobre las bases de maquillaje y pues te dejo para que lo veas. Ya saben que si yo no les recuerdo, les pido, les imploro, les suplico que vayan y se suscriban al canal, a mí como que no me sabe hacer videos, ¿verdad? Es muy importante que se suscriban para que sepa yo que les está gustando lo que les subo, que a ustedes les guste y encuentren el video, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vayan y háganlo en el botoncito rojo y píquenle al botón de la campanita, porque ya saben que YouTube a cada rato nos cambia todo y si no le pican al botón de la campanita, aunque se suscriban a un canal, no solo a este, al que a ustedes les guste, no les llegan las notificaciones de ese video o de ese canal, entonces es como de gracias YouTube. Bueno, pues antes de iniciar con el tag de las bases de maquillaje y de platicarles un poquito más sobre Tere, el canal de Tere Escalante, que fue quien me etiquetó o retó para hacer este video o este tag, les quiero mandar saluditos. Les puse una transmisión súper rápida en Facebook. Les va a aparecer aquí en la pantalla para que chequen el usuario en todo. Soy Caves Girls. Que si quería saluditos para el próximo video y varias de ustedes me pusieron, así que un beso y un saludo enorme para Joss, que tiene canal, ahorita les voy a decir porque yo voy a etiquetar a varias también en este canal, digo en este video. Un beso enorme para Miriam Hernández, no saben, aparte a Miriam ya tuve el placer de conocerla hace unos añitos, así que Miri, te mando un beso, beso enorme. Yesenia Donis Estrada, eso. Yes, un beso enorme. Ana Marín, Anita, aparte también a ti, ya te conocí hace poco, besote también grande para ti. Y otro beso enorme para Lourdes Muñoz Oyarzábal, perdón, es que luego hay muchas luz y ese último apellido como que me costó trabajo. Pero vamos a empezar para no hacer este tag muy largo. Ya tengo aquí puestas mis preguntas, ahí no era. Tere del canal Tere Escalante me etiquetó para hacer este video, o me tagueó, o me retó, como ustedes le quieran llamar. El caso es que ella me invitó a hacerlo, yo feliz, ya me fui a ver su video. Les voy a dejar el link del suyo en la caja de descripción para que vayan y lo chequen. Seguramente también va a aparecer como sugerido en el canal. Y al final del mío les voy a etiquetar a varias que me encantaría que lo hagan. Y aunque no te etiquete y te animes a hacerlo, ya sea en un post, en Instagram, en Facebook, como un comentario, bueno, me encantaría saberlo porque este es el chisme del que todas queremos saber. Dice, la primera dice, base de maquillaje con el mejor empaque. A ver. Le bajé mucho al número de bases de maquillaje porque me puse un límite en donde dije, ya no utilices más, ya no compres más, hasta que no te acabes las que tienes, porque como que luego se contaminan y etcétera, pasan 20,000 cosas. Miren, extrañamente, sí y no, el de los empaques que más me han gustado últimamente de bases de maquillaje es uno de los más económicos o de las bases más económicas, que es este de Bissú. Me gusta porque el empaque no es de vidrio y soy de esas manos de mantequilla que se les suele caer a cada rato y se me caen los pies, rompo las bases, descalabro a los niños, o sea, todo me pasa. Este tiene como uno plastificado de plástico, pero es rígido, es durito, no de esos de los que se abren. Y trae un pop, tapita, es súper bueno y fácil para echarlo en la bolsa, no se te cae, no se hace desastres. Estos son de los empaques que por practicidad más me han gustado y es la base de maquillaje Longwear Foundation de Bissú. Luego nos vamos con la siguiente pregunta que dice, base con el peor empaque. Ay, miren, en general... Las que vienen con estos empaques que es vidrio, les digo que soy súper torpe y se me suelen caer en los pies siempre. Y que tienen boquilla así abierta, me requete choca porque cuando ya queda, pues está a la mitad tu base de maquillaje, tienes que estarte así como golpeteando la mano para que salga y todavía tiene bastante residuo, pero hay que esperar a que baje. Si está lleno, con tantito que lo voltees ya se te escurrió todo. Es más fácil que le entren bacterias, que se contamine el producto. Y insisto, cuando son de vidrio, digo, ¿por qué? O sea, ¿nos quieren matar o qué? Digo, es resistente, pero aún así está durito y un golpecito sí podría ser arma blanca. Así que, en general, cualquier base de maquillaje que contenga este tipo de envase, no me encanta. La mejor base de maquillaje de cobertura alta. Miren que muchas de cobertura alta ya me las acabé y no me quedan muchas, pero de mis favoritas de toda la vida de cobertura alta, porque aunque insisto, es muy buena cobertura, no se siente pesada, pastosa, etc. Es la Revlon Color Stay. Esta es de mis bases de maquillaje favoritas de cobertura alta. Luego, la siguiente pregunta. La mejor base de acabado natural. Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Fíjense que esta base de la que les he estado platicando mucho en los últimos videos es un acabado natural, pero tiene muy buena cobertura. O sea, necesitas poco para que pigmente y te cubra lo necesario. También yo no traigo como mucha imperfección, más allá de granitos o manchitas que de repente tengo en el rostro, pero este es de Mary Kay y creo que es de las bases menos conocidas en general en el mundo de la belleza y menos de las bases conocidas de la marca de Mary Kay. Esta se llama maquillaje líquido de cobertura media. No es ni tan líquido, ni tan cremoso, ni tan pastoso. Tiene una consistencia que al menos a mi piel se acomodó perfecta y que hace que se mezcle muy bien con la textura y tono de mi piel, y entonces esto es lo que hace que se vea natural, porque no es mate de las que te resecan el rostro, pero definitivamente tampoco es una base de maquillaje que sea líquida o luminosa. Simplemente se acomoda y queda como si fuera tu piel. O sea, algo tiene esta base que a mí me encanta y es de las que siempre compro y compro y compro, y cuando tengo un mal día con mi piel, esta es la que siempre se acomoda, no crea pliegues, no se ve grasosa ni tampoco se ve reseca. Insisto, esta le dio al punto, al menos a mi tipo de piel, me encanta muchísimo. Compra que te arrepientes. Ok, pues esta no la compré yo, me la regalaron, pero si lo hubiera comprado me hubiera arrepentido. Esta es la base de maquillaje que de hecho en el último video que les hice de productos que no me gustaron y que no volvería a comprar, les platico de ella, y esta es la Perfecting Liquid Makeup de LA Girl. No me gustó nada. Es de vidrio y no es un vidrio súper grueso y pesado. Tiene pump, o sea, tiene cosas lindas, pero es una base de maquillaje que es muy grasosa, que no pigmenta absolutamente nada, y que a pesar de que este es un tono que debería de quedarme por el nombre, que se llama tan, es súper clara, súper rosada. Horrible, no me gustó. Y miren que para que yo diga que un producto es horrible es muy raro, pero de verdad este sí es horrible. Lo bueno es que creo que no ha sido muy famosa y no muchas han caído y se las han comprado, pero definitivamente esta es la peor compra, aunque no la haya comprado. Compra que te arrepientes. Luego nos vamos. Marca favorita, más cantidad. Marca favorita, de la que tengo más cantidad. Pues creo que no tengo muchas de una sola marca, ¿eh? Ahí sí se las debo. Tengo como 2-3 de Revlon, pero no precisamente es porque las que más me haya gustado, sino porque fue de las que más probé. Creo que por ahora de donde he comprado de repente más bases y la BB Cream y todo lo que sacan ha sido de Mary Kay, porque me gustaba mucho esta, y tengo luego la otra, y por ahí debe andar la CC Cream, pero la que más me gustó fue esta. E insisto, es raro porque no me hubiera imaginado yo que de Mary Kay hubiera sido de donde hubiera encontrado la base que más me gustaba. Y tiene mucho que no compro bases de alta gama porque necesitaba primero acabarme las que tenía, pero creo que cuando empiece a comprar otra vez las de alta gama voy a encontrar varias favoritas, o al menos eso espero. La base de maquillaje más barata. Pues la más barata creo que es justo la de... Sí, esta está más barata que las otras. Es esta, la de Bissú. Fíjense que les tengo que hacer una reseña de esta base porque me da sentimientos encontrados, ¿eh? No es precisamente la que más me ha gustado. Tiene una textura que como que no me termina de encantar. Tiene buena pigmentación, pero insisto que la textura no siempre me favorece, y es la más barata. Yo la encontré en un mercado aquí por mi casa en 60 pesos, pero en el centro creo que la encuentras por 30, 40 pesos. Así que definitivamente es la más económica. La más cara. Les digo que no tengo ahorita bases de maquillaje, es cara. A ver, déjenme veo. Oh, mamá. Creo que estas dos de supermercado que son como... Y ya tiene un montón que las compré. Creo que fueron de las más caras. Como ya tiene bastante tiempo que las compré, tampoco recuerdo el costo. Pero esta, que ni siquiera sé si sigue a venta, ¿eh? Es la Roll-On True Match. Es de la misma línea de L'Oréal de True Match, pero esta viene en crema y venía con un rolón para que te lo aplicaras muy raro, como un rodillo de pintura, así para la cara, que nunca me acomodé, y creo que costaba 200 y cachito, y fue así como de, no, la verdad no vale la pena el costo, y se me hizo cara, sobre todo porque el producto no era de buena calidad. Y esta creo que anda en 200 y cacho también en el supermercado, pero realmente no es cara, solo que son de las más caras que tengo ahorita. Pero pues ahí está. Luego, lo mejor para viajar, la mejor base de maquillaje para viajar. Uy, pues aquí depende, ¿eh? Porque por empaque la de Bissú es la mejor para viajar porque no es vidrio, porque no se te rompe, porque no te la van a quitar en el aeropuerto, porque trae pump, porque no se va a batir, pero no precisamente porque sea la fórmula que más me guste. Creo que la que me llevaría para viajar igual sería pues la que más me gusta, que es la de Mary Kay, y tal vez una que sea un poquito más luminosa me podría llevar la L'Oréal True Match en botellita, pero es de vidrio, entonces, pero de las que son medio luminosas son de las que más me gustan. La mejor para fotografía. Ok. Fíjense. Ay, pues me voy a regresar a las mismas, por eso no he salido de esas porque son las que más me gustan. Ok, creo que estas tres son las que mejor fotografían de lo que yo tengo ahorita. Esta me gusta mucho como fotografía porque me gusta en general cómo se ve en mi rostro, porque no hace como texturas raras, no tiene, o sí tiene protector solar. No tiene protector solar y entonces no te da como este flashazo blanco. Ahora, otra, que a mí extrañamente esta base de maquillaje me ha gustado mucho. Mitad por la consistencia y mitad porque el tono me gusta mucho, como que le da un color sano a mi rostro. Este es de Maybelline y es una base de maquillaje viejísima, viejísima, viejísima. Fue de las primeras bases de maquillaje que yo utilicé, líquidas al menos, y se llama Pure Makeup. El tono es el 45 dorado, creo que le cambiaron un poquitín el empaque, pero sigue vigente, la sigues encontrando en el supermercado y me gusta mucho eso, el tono que agarra en mi piel, me gusta, es mate. Perfecta para una piel mixta que puedes controlar. Cuando tienes una piel grasa que de verdad batallas mucho, no creo que sea suficiente este tipo de base de maquillaje, pero para mí me queda perfecto y siempre compro de esta. Aunque vaya y pruebe de otras, regreso a comprarme esta porque me gusta mucho cómo acomoda. Y por último, aunque tiene este factor de protección solar, a mí me gusta cómo fotografía en mi piel la Color Stay porque cubre muy bien imperfecciones, no me reseca. Me encanta, así que esta también es una que me gusta para fotografías. Y pues ya, según mi cuestionario dice que estas son todas las preguntas. Espero que así sea porque yo vi que en el video de Tere venían otras que no venían en el mío. En general les voy a mostrar para finalizar cuáles son las bases de maquillaje que tengo y cuántas tengo, porque creo que esas son de las cosas que todas quieren saber. Así que vamos a contar. Tengo una que es la Revlon Color Stay y todavía es viejita porque ni siquiera son de las que ya ahora traen pump. Esta que les acabo de enseñar, que es la Pure Makeup de Maybelline. El maquillaje líquido de cobertura media de Mary Kay. El Nearly Naked de Revlon, que me ha costado muchísimo trabajo acabármela porque no me gustó mucho. No la odio, pero tampoco me encanta. Luego esta de LA Girl, la Perfecting Liquid Makeup. Ay, ya perdí en qué número vamos, ahorita las contamos. La Too Much de L'Oréal. Luego tengo maquillaje líquido acabado luminoso de Mary Kay. Tengo la de Bissú, que es la Longwear Foundation. Y esta que es en textura cremosa, que es la Roll On True Match de L'Oréal. Y las demás son BB, CC's o así, que no sé si entren. Es la BB Cream de Garnier, la BB Cream de Ponds, la CC Cream de L'Oréal, que esta tengo un video de esa y les platico por qué me gusta. Tengo una tinta con color de E.L.F. y muestritas. Eso sí, lo que ahora hago es comprar muestritas de bases de maquillaje, de BB Creams o de lo que me encuentre, y pruebo la muestra para ver si le invierto a de verdad comprar la botellita completa, porque sobre todo son marcas caras. Y he encontrado varias que me gustan, sobre todo de Estée Lauder. La Longwear, ay, es que han sacado como 20,000 de la Longwear, de la Double Longwear. Pero había una que era un acabado natural, pero de todos modos con muy buena pigmentación. Déjenme les googleo el nombre y se los dejo en la pantalla. Pero en total tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bases de maquillaje. Y aunque no son tantas, son más de las que realmente utilizo. Entonces por eso estoy esperando acabármelas. Ya tengo varias y hace unos 3 meses depuré otras bases de maquillaje que dije, ¿por qué las tengo si las he utilizado 2 veces en la vida y no me gustaron? Así que las regalé y las di a personas que creían que les podía servir. Y por ahora solo tengo estas 10. De todos modos tengo un video por si lo quieren ver, que ya tiene unos 2-3 años y salen muchas de estas bases de maquillaje todavía, que no me las he podido acabar, en donde les muestro en ese momento todas las bases de maquillaje que tenía y les platicaba un poquito sobre ellas. Se las voy a dejar el link en la parte de la pantalla para que vayan y lo chequen. Y por último, en este video de chorcha, así como me gusta, les voy a etiquetar en especial a 3 personas que quiero que les hagan este tag, aunque una creo que ya lo hizo, no estoy muy segura. Es Mon Cruz. Si no lo has hecho, te invito o te tagueo para que hagas el video, que insisto, creo que ya lo hizo, ahora que estoy recordando, creo que ya hasta lo vi. Sí, bueno, si ya lo hiciste, Mon, entonces esta parte le edito. Pero 2 personas que sí estoy casi segura que no han hecho este tag es Joss, que justamente tiene canal, así que Joss, te tagueo para que hagas y te etiqueto para que también nos compartas tus bases de maquillaje y hagas este tag. Y Mire, que también eran 2 chicas que veían videos míos y de otras personas y por fin se animaron a hacer sus canales, así que las invito a que chequen sus videos y sus canales para que vayan y se suscriben. Así que Mire, de Mireya y Joss, las invito a que hagan este tag. Mando un beso enorme, me voy porque tengo que correr para irme a una comida familiar y nos vemos el próximo miércoles a las 8 en punto. Espero que este video te haya gustado y no olvides dejarme en los comentarios qué más quieres ver en este canal. Tags, reseñas, maquillajes, etc. Así que te mando un beso y nos vemos el próximo miércoles.